Hola, buenos días. Pues nos vemos esta vez porque quiero compartir con vosotros una cosa muy bonita, que con música se puede crear imágenes en la mente de otras personas. Por ejemplo, un boceto musical puede crear un vídeo. Y este vídeo que vamos a crear en la gente hoy tocando es el efecto tren. Acabáis de escucharlo en la introducción. Pues ahora os voy a enseñar cómo se hace. Vamos a necesitar conocer el acorde disminuido en el ukelele. Vamos a hacer un do disminuido. Cuarto dedo en el do. Y ahora aquí. Tercer dedo, tercera cuerda, tercer traste. Y aquí primer dedo, cuarta cuerda, que es la más fina, en el segundo traste. Y luego el segundo dedo en la segunda cuerda, segundo traste. Hace como dos triángulos. Un triángulo por aquí y otro triángulo por ahí. Lo bonito es que este acorde se repite tres trastes más arriba. Es el mismo acorde, tiene el mismo nombre. Bien. El acorde disminuido vamos a colocarlo en el traste 5, con el cuarto dedo en el 5 y el tercer dedo en el 5. Bien, suena muy clarito. Bien, ahora bajamos al segundo traste. Bien, achuchamos. Subimos un traste. Cuarto traste. 5, 2, 3, 4. Ahora el tren está en marcha. Ah, que queda bonito. Pues muy bien, habéis aprendido algo nuevo. Pues me despido de este vídeo y nos vemos ya pronto.